Bienvenido nuevamente a The QA Testing Channel, tu canal de las pruebas de software. Sharing the IT knowledge. En esta ocasión, hablaremos en un minuto de lo que son pruebas de ETL o ETL Testing. Comencemos por saber el significado de ETL. Por sus siglas en inglés, ETL se traduce en extraer, transformar, cargar. Esto se refiere al proceso de extraer información o datos de diferentes fuentes u orígenes para posteriormente trasladarlos a una etapa de transformación. En esta etapa, la información suele tener modificaciones o cambios. Podemos mencionar, por ejemplo, cálculos, limpieza de información, reglas, integración de datos, entre muchas otras. Esto con la finalidad de que la información sea aprovisionada o cargada en un destino final, los cuales suelen ser bases de datos, almacenes de datos o también llamados data warehouse, data marts o archivos. En este momento la información final se encuentra disponible para ser explotada. A la validación y verificación del cumplimiento de la transformación de la información se le denomina pruebas de ETL o ETL testing. Estas validaciones pueden ser directamente en el destino utilizando herramientas de consulta de datos o bien mediante sistemas que explotan dicha información. Estos sistemas suelen ser sistemas de análisis, sistemas de reportería, sistemas de alertas o tableros también conocidos como dashboard, entre otros. Finalmente, mencionar que el ETL forma parte del proceso de inteligencia empresarial o Business Intelligence, del cual estaremos hablando en otros videos posteriormente. Gracias por ver The QA Testing Channel, tu canal de las pruebas de software. Sharing the IT knowledge. No olviden suscribirse al canal en YouTube.